¡Hey, yo, gente! ¿Qué tal? Por aquí, Antonella, nos encontramos en Rap Style, cupo para Mira el Buen Rap. ¡Fuerte la voz! ¡Y ese JL! Ok, te comento. El día de hoy los premios son los siguientes. Aquí tenemos un cupo a la nacional, Mira el Buen Rap, tenemos dinero en efectivo, 50 soles en bono vegana. También tenemos prenditas de Ghetto Crew y Pack Waikis Snack. Fuerte la voy a para nuestros premios, señores. Dale, dale ese aplauso. Apárense, pero bonito. Apárense, apárense. Les hago falta. Mucho aquí apárense, tenemos eterna a nuestros jurados. Acá a Zarek, a Emer y acá a Miyagi, como siempre. Y ahí está el clasificado pronto que va a salir. ¿Sí? Ok, los finalistas del día de hoy. Por mi mano acá, derecha, tenemos desde el sur a Catacris. Fuerte la bulla para Catacris, señores, Catacris. Quiero lleno mi final aquí. Versus, versus, versus. Por mi mano acá, izquierda, tenemos desde Tarapoto a Letras. Fuerte la bulla para Letras. Recién llegado, tres tigres. Recién. Tres tigres, dos guacamayos. Okay. Llegado, gente. Ahora sí, la primera ronda va a ser Pokémon. Acá el señor Catacris ha escogido a Almendrales. ¿Dónde está la bulla para Almendrales? ¡Piedra! ¡Almendrales! ¡Almendrales! ¡Oye, dale esa bulla, Almendrales! ¡Batería! Okay. ¡Aplausos! ¡Pokémon sí, por Piedra! Aquí, por aquí, Letras. ¡Pokémon Legendario, escoge! ¿Te callas? Ya, ahora sí. Letras Tarapoto ha escogido a Kage. ¡Fuerte la bulla para Kage! Me callaron, gente. Perdóname. Ni a su flaco. Su madre. Ya. La primera ronda va a ser 4x4, 6 salidas por ti. Confírmame, o sea, 3 cada uno. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ya. ¿Quién comienza? Rican, 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 Rican. Salen ustedes. Micrófono para Catacris. Señores, empilados. Es corto, ya saben, hay que apoyar a todos por igual. Nosotros somos una unión, somos Kiko, gente. Somos Kika. Kika. Okay, eso, somos cabros, pero apoya, me dicen. Dale, batería, apoya, apoya, dale, dale. ¡No, no, no! ¡Intervención! Somos cabros, pero apóyenme fuerte. GCR, ese somos, nos suena mucha gente. Así que no lo siento, dime tú qué sientes. Solamente tú te crees más fuerte por ser valiente. La mitad de oportunidades están conmigo y la otra mitad están contigo. El que se rindió, el que casi fue ascendido. Somos la personificación de sus sueños no cumplidos. Ellos dos pueden clasificar en una audición, pero solo yo hace poco estuve en otra nación. No tengo un problema con que hagan votación. El problema está es que en esa votación no esté yo. ¡Ay, huevonazo! Tú fuiste a Chile en un avión. Estabas todo piola en tu habitación. Cada rato con el Chile, maricón. Yo me fui a Bolivia y no le estoy diciendo como huevón. Yo me fui, no lo estoy diciendo como huevón. Entonces, ¿por qué lo dices ahora mostrándonos tu opinión? De esa batalla se va como de generación. Preso de una sorpresa y preso de la frustración. Mano, tú no tienes hijo. Eres distinto al chibolo de antes y arrapeado. Eres hasta el pincho. Tú te fuiste a Chile, volviste no siendo el mismo. La otra te vas, pero de turismo. Pero de turismo y se notó. Solo está de llorón, el resentido porque conmigo en la final perdió. No habla sobre el ascenso, es verdad, mi bro. No habla sobre el ascenso, solo porque el ascenso acabó. Oye, a la fin me saquen estas cagadas. Que mi final ha sido en la ronda pasada. Para eso me quedaba batallando con mis monos. Yo no me he metido el popper para que me caguen el tono. No vamos a cagarte el tono. Vamos a dejar que seas tú para que recién aprendas el cómo. Hermano, ¿sabes por qué no eres perdedor? Porque el sexto sentido es el resentido del mayor. Cuando no te das cuenta, hubo un resultado. Y no me molesté porque ganaste. Fue porque me tonguearon. Esa es la diferencia, huevón. Pero ganaste y me alegré como si hubiese ganado yo. Sí, qué chévere que te alegras, porque también yo fui yo. Y simplemente pensé que Almendrales también perdió. Pensé que a Cajé le iban a dar la votación. La oportunidad se aprovecha. Y ese día me tocó. Estos locos les ganamos, porque saben que bien duro rapeamos. Tú sigue intentando lo que buscamos, que puedes ascender si es que uno de los dos fallamos. ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Fuerte la bulla, Rap Style! ¡Fuerte, fuerte! Ok, segundo round. Nuestro segundo round es Enamórala. ¿Sí? ¿Positivo?
positivo con la chica? Y nunca me han dicho que no. No me entran. Ok, batería, ahora sí. Un fuerte aplauso para Yasmín, batería, que nos va a ayudar. Fuerte la voy a ver a Yasmín. Yasmín, aquí. No, 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 ahí no. ¿Ahí? Más, ahí. La tonela siempre quema flaca, son. ¿Por qué hablan así? La batería, sí. Enamórala. Va a ser la modalidad. Comienza letras a la foto. Ahora sí, van a enamorar a Yasmín. ¿Sí? Escucha esos floros, ¿ah? La van a llevar, Sube tu mano, tú vas a ser para él oficial, oficialmente tu mascota. Yo soy de la sierra y soy un guerrero. ¿Quieres sopa de un macaco o quieres caldo de cordero? ¿Quieres caldo de cordero? No le creas, te va a alimentar con su sueldo de rapero. ¿Quieres a uno de taraputo o un chibolo que ni todavía tiene agüita de coco? Sí, yo no tengo agüita de coco, eso es mejor porque no habrán hijos entre nosotros. Claro, de que él es de Tarapoto y vino aquí para cumplir contigo lo que llama sueños rotos. Lo que llamo sueños rotos, ¿te das cuenta cómo te florea solo para que tenga un voto? Conmigo vas a ir a Tarapoto, tengo casa, 4 hectáreas de plátano y 3 motos. Tiene 3 motos en su vida, son motos acuáticas y encima hundidas. Es el problema de esta gente en la movida. Tratan de buscar con mujeres un punto de partida. Un punto de partida, yo le voy a dar mi vida. Me haré la de Juan Gabriel y va a hacerse mi querida. Conmigo no te trataré de perro. Con él vas a tener que ir a su gato pasando 10 euros. Pero yo soy de aquí. Piensa de qué te ponen fin. Lo siento, eso no es aquello que yo quiero transmitir. Un gusto de mi parte. ¿Me das tu mano, Yasmín? Me presento. Mi segundo nombre es Aladín. Tiempo. Yo fui a la selva y fui caminando. Este coche se va a hacer para Arturo. Tenías que ser rapero. No, mentira. Ahora okay, sí. Yasmín, a la cuenta de 3, señalas tu mano para algún. Ven para acá, Pecatacris. Ya, pues, no estén amenazando. Si a la cuenta de 3. Si no coges a uno, no hay problema. Ya sabemos que son, así que no hay problema. A la cuenta de 3, 2, 1, Yasmín, tu voto va para. Cataclín. Muchas gracias. Un aplauso para Yasmín, batería. Dale, dale. Ahora sí. Bien, por fin escogió. Tercer round. Mucho. ¿Sí? Cabrón. ¿Ya? Mucho agua, ¿no? 4x4, 5 salidas, último round. Vale. Tercer y último, sale. ¡Y ya te he mandado en el fucking beat! Ya tú sabes, ¡más arriba, más arriba! ¡Ok, ok! ¡Más arriba, rapeta! ¡Y coge tu mano! ¡Y se lo damos a la cuenta! Decirle desde adelante, yo soy el mejor, yo soy su representante. Solamente no te quieren adelante. Solamente yo te quiero preguntarte. Dime la razón por la que va a gritarle. Ese es el problema de las personas que no saben de que la frustración mata los sueños de los iniciantes. Cállate la boca que yo no rapeo grave. Voy a ser el doble tiempo que la hacía clave. Por mí votó Yasmín, por mí van a votar los que sí saben. ¿Entiendes mis habilidades? Cuando yo rapeo esto se contagia. Le dicen Macul y Kuge y cumple el deseo y se perdió la magia. Pero yo sigo teniendo magia, si no importa la forma en la que tú ves mi edad. Dices de que ellos saben, ella no. ¿Cómo se le llama resentido social? Porque dice, enamórame, enamórame, enamórate, enamórate de mí. Pero cuando no lo consigue, ves de que una mujer no lo hace feliz. Es que eres malo, eres gusano. Si yo rapeo, te paso a este lado. Te dicen Vargas Llosa, la enamora con beso en la mano. Wow. A mí no me ganas, ni te imaginas, te estás rapeando. Si te lastima, obvio que eres Vargas Llosa porque me contaron que estás con tu prima. No estoy con mi prima, entra su patrón. Hace mentiras para su exhibición. Yo no le di un beso en la mano, fue en la frente. Es símbolo de protección. Wow. Trata de cambiar la gente, trata de cambiar siempre su idea. Pero aquello que tienes en la mente, plásmalo para que el resto lo vea. Hoy lo besó en la mano y dice que le besó en la frente, que tarado. Es el típico barbón que le dicen hola y piensa que ya está casado. No, pero está casado. Porque yo sí te jodo. Le hablaste mal dando la mano, te dieron la mano y te fuiste del codo. Yo no me fui hasta el codo, acaso ni siquiera ya lo ven. La juventud es joven, pero es como el tren, porque la noche es joven, pero nosotros también. No me molesta decirle que ya estoy casado por estar enamorado. Es el problema de la gente que no ama porque camina amando, pero con cuidado. Claro que amo y es con cuidado, porque la vida también me ha fallado. Ten cuidado con tus seres queridos, que igual que querer no sentirse
he lavado. Y yo también aquí en el espejo. ¿Sí? Rapeando te dije en el banco. Que lindo estabas rapeando. Me acordé que tú eres Raymond Banco. ¡Fuerte! ¡Esa es su única energía! ¡Ok! ¡Estamos en la final! Ahora sí, chicos, mirando para la camarita. Okay, ya está mirando para la camarita. Ese canto que me dice, ¿no era hasta sangrar? Ya. Se rayó mi neto, ¿ah? ¿Eh? Ok, ¿ya está? Tenemos ganador 2 contra 1. ¿Ganador o ganadora? Señores, desde 10, ¿sí? Me iban con la cuenta todos. ¡A la cuenta de 10! ¿Quién se gana el letras de oro? ¡9! Ah, no, premio, por cierto. ¡Ay! ¡Ok, batería, vamos! ¡10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! ¡Y el broca es Catacris! ¡Batería, un fuerte aplauso para Letras Zarapoto! Que a su mala no se regresa. ¡Vanta! ¡Pollo gordo esa que te fría! ¡Ok, batería, nos vemos el próximo jueves! Fecha 1 versus 1. El campeón se va a la Antártida. El campeón se va a la Antártida la otra fecha. Cuídense, muchachos. Ya saben, sigan todas las redes. Estamos cerca de los 100K, enfermo. Es tu momento. Créate 10 cuentas de YouTube, enfermo. Y síguenos.